queridas familias beneficiarias de la entrega hoy de títulos de propiedad de parte de COFOPRI en la región Ancash. Distinguidas autoridades civiles y militares, señores y señoras de la prensa, queridas familias. Primero yo quiero reiterar las disculpas del caso. Ya estábamos arriba del avión que nos iba a traer en horas de la mañana para cumplir en el horario que habíamos acordado. Porque también parte del trabajo respetuoso es cumplir con la hora acordada. Y eso es lo que deberíamos y teníamos planeado hacer esta mañana. Pero lamentablemente para nosotros empezó a fallar un poco uno de los motores y tuvimos que bajarnos del avión y esperar que el avión que haya venido temprano acá con la comitiva regresase a Lima para que ese mismo avión nos volviese a traer. Es un avión multiservicio que no tiene, el que nos trajo, no tiene asientos independientes. Es un avión, como se dice, para guerra. Son bancos los que hay allí. Y ahí hemos venido, nos hemos amarrado bien, nos agarramos de la soga que está colgada y llegamos hoy día acá para cumplir con ustedes, queridas familias. Hoy, para mí es de gran alegría, porque conozco la historia de los asentamientos humanos, de cómo se empieza en esteras unos cuantos, otros tantos con cartones, otros tantos con eternit, pero todos sobre la tierra y todos sin agua, sin desagüe y todos en esa unidad que dijo nuestro hermano que nos antecedió en la palabra, unidos en esa esperanza y en ese sueño de que en algún momento el gobierno alcance ese certificado, ese papel que dice título de propiedad para sentirnos dueños de aquel espacio de terreno, que con esa lucha, con ese coraje, con esa necesidad de tener un lugar, algo que nos pertenezca, se tomó la decisión de estar en un asentamiento humano. Yo los quiero felicitar por esa lucha, por ese coraje, por ese emprendimiento de decir, allá voy y voy a hacer de ese espacio el lugar de sueño de mis familias, donde con seguridad podamos poner la cabeza y podamos dormir tranquilos o medianamente tranquilos, porque hasta que no se tenga el título de propiedad, ese espacio de tantos años de lucha no eran de ustedes, estaban en calidad de posesionarios, pero hoy día, queridas familias, son de ustedes, de puro derecho, por ese sacrificio, por ese tiempo, por todo el tiempo que le han entregado, muchas veces sin poder dormir, muchas veces en enfrentamientos entre vecinos para hacerse de unos cuantos metros cuadrados de terreno que hoy les pertenece. Hoy estamos entregando 3.791 títulos de propiedad en esta querida región de Ancash, de los cuales más de 2.300 pertenecen a familias de las zonas hectárea 217 y hectárea 308 de Nuevo Chimbote. Este título de propiedad a ustedes los hace sujetos de derecho. Y como sujetos de derecho pueden acceder a créditos bancarios, pueden acceder a solicitar beneficios que tiene varios programas del Ministerio de Vivienda para que puedan remodelar, para que puedan ampliar, para que puedan crecer hacia arriba. Es de ustedes y está en sus manos y el derecho de poder hacer con la propiedad las mejoras
que ustedes crean por conveniente. A partir de ahora, con los títulos, sus propiedades aumentan en valor y pueden acceder a créditos que el Banco de la Nación está trabajando junto con el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, he escuchado por ahí a decir agua y desagüe. Ese es otro derecho que asiste. Es un derecho que asiste a cada una de las personas, a cada una de las familias. Porque no es justo estar tantos años a la espera de acceder a ese derecho. Y muchas veces se han ido perdiendo esa esperanza en el camino por la desidia, por la incapacidad, pero sobre todo porque el presupuesto para ellos seguramente se ha ido perdiendo en el camino en las manos de la corrupción. Eso no puede continuar de esta manera. Tenemos que saldar esa deuda histórica con ustedes. Por ello, anuncio que en el 2024 financiaremos el expediente técnico del proyecto de agua y alcantarillado para los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote. Con este proyecto, querida familia, 561 mil compatriotas tendrán agua y desagüe en sus viviendas, y es justo y es necesario que ustedes, al abrir aquel caño, encuentren la esperanza de poder consumir agua, pero agua saludable, para poder también erradicar aquel flagelo que están en los hogares de nuestras familias, que es la anemia y la desnutrición. Tenemos que ir por una calidad de vida, no solamente para ustedes, sino para aquellas hermanas y hermanos que a lo largo de nuestro territorio patrio están esperando ese mismo derecho. Para esta importante obra, realizaremos una inversión superior a los 1.105 millones de soles y seguiremos por más para esta región del norte de nuestro querido Perú. También en el año 2024 estamos asignando un presupuesto de 1.400.000 soles para culminar el estudio de preinversión del proyecto de agua y alcantarillado de la ciudad de Huaraz, que beneficiará a más de 530 mil pobladores. En esta lógica de cerrar brechas, también trabajamos con el sector privado. Juntos en esa unidad, el sector privado y el público, haremos que nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestras niñas, nuestros niños, los adolescentes, nuestros hermanos adultos, sonrían y se sientan felices en nuestra querida patria. La única forma de querernos quedar y no estar buscando otros horizontes allá afuera, abandonando a nuestras familias, es que el gobierno desarrolle cada uno de los pueblos, cada una de las comunidades, de las ciudades, y sentirnos orgullosos de ser peruanos. En febrero del 2024 estará terminado el proyecto de agua potable y alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Huarmey, obra que la empresa Antamina viene financiando con 220 millones. Esta unidad entre el sector público y privado y toda la sociedad es la única forma que tenemos como país para avanzar, para crecer. Unidos lo podemos todo, desunidos perdemos todos.
Hoy, al entregar estos títulos de propiedad, estamos construyendo un futuro sólido y sostenible para Chimbote, Nuevo Chimbote y la región Ancash. Agradezco de manera especial a todos los involucrados en este proceso, al jefe de COFOPRI, a nuestra ministra de Vivienda, a las autoridades locales, regionales y a ustedes, hermanas y hermanos. Su dedicación y su compromiso han sido fundamental para alcanzar este hito histórico. Y a las familias beneficiarias, a partir de ahora, ustedes son los guardianes responsables de sus propiedades. Pero seguiremos trabajando en esa otra tarea que día a día nos exige más dedicación. Estamos trabajando 24/7, 4x4, como dice nuestra ministra, y le pondremos mayor punch en la seguridad ciudadana. Sabemos que es otro flagelo que acecha la seguridad de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, pero como gobierno no nos estamos deteniendo en el tiempo. No estamos dormidos sin pensar en esa preocupación que tenemos que resolver y ojalá sea pronto. Los títulos de propiedad no solo implican derechos, como dije hace unos momentos, sino también responsabilidades, como por ejemplo, mantengan viva la llama de la comunidad, promuevan el cuidado del entorno y fomenten la convivencia pacífica entre vecinos, entre familias, entre hermanos, entre hermanas. A todos mis hermanos de la región Ancash, recordarles que durante mi gobierno se han culminado 7 obras de agua y saneamiento en esta región, con una inversión de más de 24 millones de soles en beneficio de más de 9.000 pobladores. Y se vienen ejecutando otras 13 obras con más de 413 millones en favor de 54.000 ancashinos, ancashinas. En tanto se encamina el proyecto de agua y alcantarillado para Huaraz. Mi gobierno, de la primera mujer presidenta y provinciana como ustedes, es de hechos y no de palabras. Es un gobierno honesto. Es un gobierno honesto, transparente y de lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga. Mi gobierno está y estará siempre con ustedes para construir juntos un futuro sólido, hermanado y sostenible. En unidad seguiremos impulsando el desarrollo integral de Nuevo Chimbote, de la región Ancash y del Perú, garantizando el acceso a servicios básicos, a una vivienda digna y espacios públicos que promuevan la integración y la sana convivencia, pero también acercar la salud y la educación de calidad. ¡Que viva Nuevo Chimbote! ¡Que viva! ¡Que viva Ancash! ¡Que viva! ¡Y que vive el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. ¡Viva!